Los síntomas de Omicron pueden confundirse fácilmente con los de un resfriado. Por eso, a las primeras manifestaciones de malestar, el primer paso a seguir, según los médicos, es someterse a la prueba de COVID-19 para evitar más propagaciones del virus. Los síntomas más comunes de Omicron son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga y estornudos. Es importante que tome el acetaminofén. Esta es una de las medicinas como el Tylenol, que es inocua, o sea que no causa mucho daño. Uno pierde mucho líquido al respirar, al darle la fiebre, y por eso es importante que esté hidratado. Si usted está al cuidado de un paciente, debe asegurarse de aislarlo y mantener contacto mínimo con él. Además, se recomienda el uso de doble mascarilla o una cobertura facial plástica durante el tiempo del cuidado del enfermo, alrededor de 2 semanas. Que tenga todas sus vacunaciones, o sea, que tenga defensas óptimas, sobre todo si se ha puesto ya 2 dosis, que se ponga la de refuerzo. Y la mascarilla tiene que cubrir totalmente la nariz y la boca. Guarde la distancia, o sea, que haga lo que tenga que hacer e inmediatamente salga de ahí. No dude en recurrir a emergencias si detecta que el enfermo presenta dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, y piel o labios o lechos de uñas pálidos, grises o azulados. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.